No, saliendo en el contra y bueno, no pudimos ganar, que era lo que queríamos. ¿Sorprende que San Lorenzo venga a jugar de esta forma? Digo, porque parecía que San Lorenzo estaba en otra situación, no peleando campeonato. Sí, puede ser. Por ahí la forma de juego que tenemos nosotros hace que los equipos no jueguen así. Bueno, hay que seguir trabajando y ver cómo se puede quebrar el rival. ¿Pensás que le faltó el club para ganar este partido? No, creo que un poco más de llegada. Creo que al principio teníamos la pelota, pero no éramos contundentes. Y bueno, el segundo tiempo, una contra de ellos, nos complicó el partido, pero por suerte se empató y se sumó. ¿Por cómo es el rival? Digo, llega una vez y les convierte. ¿Tienen que tener cuidado, digamos, con esta clase de rivales? Sí, obviamente. Tenía jugadores rápidos, equilibrantes. Sabíamos que la única manera que nos podían convertir era así, yendo de contra, y bueno, así se dio el gol de ellos. Gonzalo, por lo que decís, evidentemente quedaron dolidos, y este punto prácticamente no significa mucho para ustedes. No, obviamente, el local queremos ganar siempre. Creo que los últimos tres partidos sacamos 2 puntos y eso no nos favorece. Por suerte, igual se empató al final, pero bueno, hay que empezar a ganar. Ahora se viene Tigre, ¿no? Un rival casi directo. Sí, rival directo y también con la necesidad nosotros de sacar los 3 puntos. Eso.